Hola amigos de YouTube, soy Rascal Yal y bienvenidos al primer gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Cuando era niño, la primera página que conocí en internet fue YouTube. Recuerdo que el primer video que vi fue un gameplay de Marvel vs. Capcom, fue por allá del año 2007. También había un sujeto que hacía videos con sus figuras de Marvel. Yo era fan de los cómics de Marvel por mi tío. Pero desde que vi esos videos también me hice fan de sus juguetes. Hasta la fecha los colecciono. Sin embargo, lo más impactante para mí fue darme cuenta que existía este lugar. Algunos aman YouTube, otros lo odian. Yo entiendo ambas posturas. Pero culposamente, admito que soy más de la primera. Fue una alternativa, tanto al aprendizaje como a la oportunidad de compartir con el mundo entero quién soy, lo que me gusta y, sobre todo, poder vivir de lo que amo. Ya que sí, un sueño que todos tenemos seguramente es poder vivir de lo que nos gusta y apasiona. Pero aunque esto suene decepcionante, no lo logré. La primera vez que intenté subir videos fueron de juguetes, tal como el primer canal de YouTube que descubrí. No provoques mi furia. También intenté hacer gameplays. De muy, pero muy mala calidad, por cierto. Muy bien. Hola amigos de YouTube. Y bienvenidos al primer gameplay del canal. Estamos en Minecraft, un juego que bueno, es muy popular. De hecho, no creo que alguien no conozca Minecraft. Intenté hablar de series, de anime. En total tuve tres canales hasta que finalmente dejé YouTube de lado. Para centrarme en otras cosas, me creé este canal como un canal personal, para compartir jugadas y momentos divertidos de mis amigos y de mí. Y únicamente un par de esos videos que tuvieron más éxito que mis anteriores canales juntos todavía están en este canal. Pero seguía sin considerar una prioridad. Fue entonces que, jugando Shinover 2, sin saber cómo conseguir las habilidades de Jiren, me dispuse a buscar un tutorial en YouTube. Lo que encontré fueron cero resultados, ya que los pocos que lo subían, ni siquiera era un tutorial, solo era un gameplay de casi 20 minutos que no explicaba nada. Así que inspirado por el ahora retirado Huicho, ...de que terminamos de el tutorial, lamento no haber visto video en los últimos 5 días, pero sinceramente estaba muy ocupado porque fui el primero en sacar el tutorial del mundo y sinceramente quiero agradecer a mi mamá a mi papá, eh, puta madre por haberme ayudado a hacer esto no seria nada de esto posible sin su si ayuda eh, el, el, el distro es bastante fácil, la cinemática es increíble, no pueden creer lo que estamos a punto de ver entonces bueno, vamos a empezar con el paso pero antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban que le den like a mi video hijo de tu puta madre dime cómo construir el puto escudo güey. me dispuse a realizar mi propio tutorial para eso Primero tenía que descubrir cómo se conseguían dichas habilidades. Algo que no fue nada sencillo. Pero aunque nunca fui el más disciplinado en la escuela, siempre fui bueno en matemáticas. Pensé, ¿y si utilizo las matemáticas aquí? A fin de cuentas, los videojuegos son pura programación, que a su vez se basa en matemática pura. Realicé investigación y con la ecuación correcta obtuve las habilidades. Las habilidades que vienen con este DLC de Jiren son alto impacto, meditación y embate de poder. Se consiguen en las últimas misiones del nuevo DLC. O sea, hace la 122 y la 120. No en la 121, en esas no se consigue ninguna. Decidí pasar el procedimiento en un tutorial. Pero no como el resto de usuarios. No, 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 no. Yo sí quería ayudar a la gente. En fin de cuentas, esto ya no era por dinero ni por un sueño, solo era una noble intención. Pero para mi sorpresa el tutorial resultó un éxito. Poco a poco la gente comenzó a suscribirse y a pedir más y más y más tutoriales. Usé mi fórmula matemática y con esta logré hacer tutorial tras tutorial exitoso. Pronto llegué a los primeros mil suscriptores, una cifra que jamás pude siquiera acercarme de mis anteriores tres canales juntos. Luego decidí usar más matemática para un video especial llamado Academia Z. El primer video de la sección más exitosa de mi canal. Luego llegó Facha y Z, otra sección amada por todos. Luego hicimos directos, creamos el Discord, con la mejor comunidad de todas. Llegó la oportunidad de ganar dinero con el canal, mejoré mi equipo de video. Finalmente pudimos subir la historia de Xenoverse al canal. Llegó el reto del suscriptor. Secciones que nacieron y murieron como Lunemes, y en un abrir y cerrar de ojos, finalmente me di cuenta que cumplí mi sueño. El sueño de aquel chamaco de 9 años que conoció YouTube por primera vez, allá en el año 2007, ya que ahora, en 2023, somos más de 10K en esta bonita comunidad. Hemos creado nuestros memes, en cada directo les cuento sobre mí y mis desventuras de la vida. Tengo la fortuna de poder enseñarles una gran cantidad de habilidades y más en ver 2, así como de sacarles una sonrisa en cada reto del suscriptor, en cada rascal y fuera de contexto. Ustedes también me sacan una sonrisa con cada comentario, me da tanta felicidad leer comentarios de apoyo, de agradecimiento, o simplemente que les divirtió algún video. Solo puedo decirles gracias, gracias por el apoyo al canal, a los videos. Y gracias por formar parte de la mejor comunidad de todas. De verdad, lo agradezco como no tienen idea. Sin más, solo me queda decir... ¡Ey! ¡Whatapaks gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al especial de los 10k.